ensalada de berenjena. Saludos amigos y amigas, desde Cocinando de Corazón a Corazón con Pili Lili les damos la bienvenida. Esperando y deseando que se encuentren bien. Saludos para todos. Hoy día vamos a preparar una deliciosa ensalada de berenjena asada. Muy saludable para compartir con la familia. Para esta ensalada vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Una berenjena grande. Pimiento rojo, la mitad de un pimiento rojo. Cebolla perla, la mitad de una cebolla perla. El jugo de 3 limones. Sal al gusto. Pimienta molida al gusto. Aceite de oliva al gusto. Y todas nuestras ganas para esta preparación. Vamos a comenzar. Vamos a colocar la berenjena que está lavada y que hemos secado en un comal, o puede ser en un sartén o en una plancha. Vamos a asar la berenjena a temperatura mediana. Vamos a empezar a asar la berenjena. La berenjena tiene que asarse. Tienen que tener paciencia para que la berenjena se hace, ya que cuando se hace, se va a cocinar lo de adentro. Y con eso vamos a hacer la ensalada de berenjena. Mientras tanto, vamos a picar la cebolla y el pimiento. Hemos cortado la cebolla en la mitad. Ahora vamos a cortarle en rodajitas. Y luego lo vamos a cortar finamente. La cebolla tiene que estar cortada finamente. Siempre con mucho cuidado. En tiritas y luego vamos a hacer en pedacitos más pequeños. Tiene que estar en pedacitos bien pequeños. Tenemos la cebolla picada, ahora la vamos a reservar en un recipiente para continuar picando el pimiento. Aquí tenemos el pimiento, lo vamos a cortar por la mitad. El pimiento también vamos a usar solamente la mitad. Lo cortamos, quitamos esta parte, siempre con mucho cuidado. Cortamos en tiritas y estas tiritas las vamos a cortar finamente. Solo vamos a usar medio pimiento. Lo cortamos así. Tenemos cortado el pimiento. Lo vamos a reservar en un recipiente para luego continuar con la siguiente preparación. Aquí tenemos la cebolla y el pimiento finamente picados. Ahora vamos a ver cómo está nuestra berenjena. Aquí tenemos la berenjena. Hay que darle la vuelta para que se vaya asando poco a poco. Tienen que tener mucha paciencia. Como ustedes ven, ya está empezándose a asar. Así le damos la vuelta, le dejamos unos minutos y así hasta que toda la berenjena esté asada. Aquí tenemos a la berenjena aproximadamente como 20 minutos. Se está asando de todos los lados. Poco a poco, con cuidado, le estamos dando la vuelta para que se vaya asando. Tiene que estar bien asada para que se cocine por dentro. Vamos a pararlo un ratito, con cuidado, para sostenerle así, para que se cocine esta parte. Le tenemos unos minutos ahí para que se vaya asando. Ya está por terminar de asarse ya. Cuando esté listo, lo vamos a pelar. Le subimos un poco la temperatura para que vaya cocinándose. Comenzamos en temperatura mediana y le hemos subido a temperatura un poquito más alta. Hemos sacado la berenjena de la estufa. Lo vamos a empezar a pelar.
mucho cuidado porque está caliente. Mire, se levanta solito así. Con cuidado que está caliente. Le quitamos toda la cáscara. Vamos a mirarle. Y vamos a seguir quitándole la cáscara. Mire cómo se quita la cáscara. Está caliente, tengan cuidado. Mire cómo se le quita la cáscara. Está caliente. A esta parte que no se ha asado bien, le quitamos con un cuchillo. Le vamos a quitar con un cuchillo todo lo que no se ha asado bien. Ya hemos pelado aquí la berenjena. Ahora lo vamos a cortar para poder picarlo finamente. Mire, está asada y está bien cocinada. Vamos a picarla finamente para luego integrar los diferentes ingredientes. Picamos en tiritas finas. Lo vamos a picar finamente. Tiene que estar bien finito picado. Siempre con mucho cuidado. Así vamos a picar toda la berenjena, bien picadita, porque está bien cocinada. Así finamente la picamos toda la berenjena. Ya he picado aquí toda la berenjena. Un tip para picar la berenjena y que les quede así. Cuando ya terminan de picar todo, yo le paso rapidito el cuchillo así, para que quede todo bien picadito por todos los lados. Le pican así. Vamos a colocar en este recipiente toda la berenjena. Mira, está bien picadita y cocinada. Casi como 25 minutos estuvo asándose. Tenemos la berenjena. Vamos a colocar la cebolla finamente picada, pimiento rojo finamente picado, sal al gusto, pimienta al gusto, aceite de oliva también al gusto. Vamos a exprimir los tres limones. Vamos a colocar el jugo de los tres limones. Les aseguro que esta ensalada queda deliciosa. Lo podemos comer con galletitas o acompañar a un pedazo de pollo o pescado. Y queda riquísima. Lo mezclamos con todos los ingredientes. Vamos a probar si le falta sal. Si falta un poco de sal, lo ponemos un poco de sal. Lo mezclamos y lo podemos reservar a la refrigeradora. Esta ensalada es muy rica y saludable. Les recomiendo que lo preparen para su familia. Y recuerden, cocinen con mucho amor. Cocinen con el corazón. Ustedes le ajustan el sabor. Si les gusta más limón, más sal, más pimienta, eso ya es al gusto de ustedes. Pero eso está listo ya para servir. Tenemos lista la ensalada de berenjena. Berenjena asada.
Les recomiendo que lo preparen en sus hogares. Aquí hay una pequeña muestra de cómo lo pueden servir, ya sea con galletitas o también puede servir de acompañamiento de pollo, pescado, carnes. Eso es al gusto de cada uno de ustedes. Les aseguro que queda riquísimo. Les agradecemos por llegar al final de este video. Y les pedimos que se suscriban a nuestro canal Cocinando de Corazón a Corazón con Pilili, donde cocinamos desde nuestro corazón al corazón de su familia. Esperando y deseando que realicen esta receta. Y me comentan si les pareció, les gustó o no les gustó. Y si les gustó, nos regalan un me gusta, un dedito arriba. Recuerden, es gratis. Eso nos ayuda para que el canal siga creciendo. Envío saludos a cada uno de mis suscriptores y a los nuevos que visitan mi canal, les invito a suscribirse. Muchísimas gracias y buen provecho. Que Dios les bendiga. Hasta un próximo video.